Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, feliz domingo para todos y bienvenidos a la transmisión en directo de la Radio Crónica con el comentario en español del Ángelus con el Santo Padre Francisco este domingo 10 de septiembre de 2023, vigésimo tercero del tiempo ordinario. Desde la Ciudad del Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con Mireia Bonilla en la redacción, Adriano Vitali en la asistencia técnica y el Padre Felipe Herrera Espaliat en la coordinación. Ya vemos en imágenes, para quienes nos siguen a través de la transmisión en video, a la multitud de fieles y peregrinos que se encuentran en la Plaza de San Pedro esperando que el Papa Francisco aparezca por la ventana del balcón pontificio para rezar con ellos el Ángelus de este domingo y escuchar su reflexión sobre el Evangelio del día, que hoy está extraído de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20, en el que nuestro Señor nos habla de la corrección fraterna. Y mientras esperamos entonces al Papa Francisco, saludamos a quienes nos acompañan mediante la radio, la televisión e internet, a través de nuestro portal www.vaticannews.va/es, a través de nuestro Facebook Live y de nuestro canal de YouTube, Vatican News Es. Un saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta a nosotros a través de Facebook. Les recordamos asimismo que pueden encontrar toda esta cobertura a través de nuestra cuenta oficial de X, Twitter, @VaticanNews_es, y en nuestra cuenta de Instagram, donde tenemos muchísimo contenido agradable y dinámico para compartir. Les agradecemos especialmente su seguimiento, así también VaticanNews.es. Saludamos a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, que se conectan con nosotros: EWTN TV, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Vicentina en Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Estados Unidos, Radio Misión Católica en Savannah, Estados Unidos, Radio Santa Teresita, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles en Chile, Radio María en República Dominicana, Radio y Televisión Caritas de la Universidad Católica en Asunción del Paraguay y Radio Magna en Chubut, Argentina. Un fin de semana intenso para el Santo Padre, quien este sábado ha recibido a los miembros de la Asociación de la Promoción de la Familia Encuentro Matrimonial y también se reunió con los participantes en el curso de formación para nuevos obispos en el Vaticano. Es un domingo soleado y caluroso en la Ciudad Eterna. Hay una temperatura de 28 grados en este momento, siendo las 11:59 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Vemos turistas, peregrinos, fieles de todo el mundo que ya están allí esperando que en un minuto nada más el Santo Padre se asome por la ventana. Esta ventana que se abre al mundo para escuchar la palabra y la bendición del sucesor de Pedro y también transmite un mensaje de fe, de esperanza a la luz del Evangelio del día. Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Estados Unidos. Radio Misión Católica en Savannah, Estados Unidos. Radio Santa Teresita, Catholic Faith Network de Nueva York. Este fin de semana el Papa Francisco también ha expresado su dolor por las víctimas del terremoto en Marruecos a través de un telegrama que envió ayer y por las víctimas de las inundaciones en Río Grande del Sur, Brasil, a través de otro telegrama que también envió este sábado 9 de septiembre. Ya vemos que el Papa se ha asomado a la ventana y nos preparamos para escuchar sus palabras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos habla de la corrección fraterna, que es una de las expresiones más grandes del amor y también una de las más exigentes, porque no es fácil corregir a los demás. Cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti, tú sin rencor, ayúdalo, corrigiéndolo, corrígelo.
ayudarlo corrigiendo. Por desgracia, lo primero que se suele crear en torno a quien se equivoca son las habladurías, en las que todos se enteran del error con todos los detalles, menos la persona afectada. Esto no está bien, hermanos y hermanas. Esto no agrada a Dios. No me canso de repetir que los chismes son una plaga en la vida de las personas y de las comunidades, porque traen división, sufrimiento y escándalo, y nunca ayudan a mejorar, nunca ayudan a crecer. Un gran maestro espiritual, San Bernardo, decía que la curiosidad estéril y las palabras superficiales son los primeros peldaños de la escalera de la soberbia, que no conduce hacia lo alto, sino hacia abajo, precipitando al hombre a la perdición y la ruina. Jesús, sin embargo, nos enseña a comportarnos de otra manera. Esto es lo que dice hoy: si tu hermano comete una falta contra ti, ve y repréndelo, entre tú y él a solas. Háblale cara a cara, háblale lealmente, para ayudarlo a entender en qué se equivoca. Y esto hazlo por su bien, superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor, que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara con mansedumbre y amabilidad. Pero podemos preguntarnos, ¿y si no es suficiente? Si no entiende, entonces hay que buscar ayuda. Pero cuidado, no la del grupito que chismea. No. Jesús dice, toma contigo una o dos personas, refiriéndose a personas que realmente quieran ayudar a ese hermano o hermana que ha errado. Y si sigue sin entender, entonces dice Jesús, involucra a la comunidad. Pero también en este caso, seamos claros, no se trata de poner a la persona en la picota, no, de avergonzarla públicamente, no, sino de unir los esfuerzos de todos para ayudarla a cambiar. Señalar con el dedo a las personas no es bueno. De hecho, a menudo hace más difícil que quien se ha equivocado reconozca su propio error. Más bien, la comunidad debe hacerle sentir a él o a ella que al tiempo que condena el error, le está cerca con la oración y el afecto, siempre dispuesta a ofrecer el perdón, la comprensión y a empezar de nuevo. Y además, entonces preguntémonos, ¿cómo trato a los que se equivocan contra mí? ¿Me lo guardo y acumulo resentimiento? Esta palabra que tantas veces viene, me la pagarás. ¿Hablo acerca de ellos sus espaldas? ¿Tú sabes lo que hizo aquel? Bla, 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 bla. ¿O intento, o soy valiente e intento de hablarles? ¿Rezo por él, por ella, pido ayuda para hacer el bien? ¿Y nuestras comunidades? ¿Se hacen cargo de los que caen para que puedan volver a levantarse y empezar una nueva vida? ¿Señalan con el dedo o abren sus brazos? ¿Qué haces tú? ¿Tú señalas con el dedo o abres los brazos? Piensa que María, que siguió amando incluso cuando escuchaba a la gente condenar a su hijo, nos ayude a buscar siempre el camino del bien. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie in tua, questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione cognom, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perduca, per Christum Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictus. Et socum nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Mi feci cielo et terra. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ajá. Hemos recibido, queridos amigos, la bendición apostólica del Santo Padre y ahora nos preparamos para escuchar sus palabras posteriores a la oración mariana. Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar mi cercanía al querido pueblo de Marruecos, afectado por un devastador terremoto. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, tantos, y por sus familiares. Agradezco a los socorristas y a quienes están luchando para aliviar los sufrimientos de la gente. Y espero que la ayuda de todos pueda sostener a la población en este trágico momento. Estamos cerca del pueblo marroquí. Hoy en Marcoa, en Polonia, han sido beatificados los mártires Giuseppe y Vittoria Ulma con sus 7 hijos. Una familia entera exterminada por los nazis el 24 de marzo de 1944 por haber dado refugio a algunos judíos que eran perseguidos. Al odio y a la violencia que caracterizaron en ese tiempo, se pusieron el amor evangélico. Esta familia polaca, que representó un rayo de luz en la Segunda Guerra Mundial, sea para nosotros todos un modelo. Un modelo en el camino hacia el servicio de quien está en necesidad. Un aplauso a esta familia de beatos. Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar mi cercanía. Soy loro ejemplo. Sobre su ejemplo, nos sentimos llamados a deponer la fuerza de las armas por esa de la caridad, por los que han perdido la vida, a deponer la lógica de la violencia con la de la oración. Agradezco a los. El Papa invita a rezar por todos los países que sufren a causa de la guerra y piensa de modo especial. Intensifiquemos la oración por la martirizada Ucrania. Hay banderas allí de Ucrania que está sufriendo tanto. Estamos cerca del pueblo marroquí. Dopo domani, pasado mañana, el 12 de septiembre, el querido pueblo etíope celebra su tradicional Año Nuevo. Deseo enviar mis deseos a esta población, deseando que haya bendición y paz. Refugio a algunos judíos que eran perseguidos. Al odio y a la violencia que caracterizaron en ese tiempo,
pusieron el amor evangélico. También dirige un saludo a la abadía de San Miquel. También saluda a romanos y peregrinos provenientes de Italia y de tantos países, en particular la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. En el camino hacia el servicio. La comunidad pastoral de Cristo resucitado, los confirmandos de Solieva, los estudiantes de las escuelas superiores de Lucca. Su ejemplo, nos sentimos llamados a poner la fuerza de las armas por esa cercanía del año catequístico. A poner la lógica de la violencia con la de la oración. El Papa está mencionando que en la Plaza de San Pedro se están distribuyendo unas copias del volumen Paso por Paso de la Casa Editrice Eridici, y saluda a los catequistas. A todos ustedes les agradezco. Les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Celebra su tradicional Año Nuevo. Buen almuerzo y hasta luego. Enviar mis deseos a esta población, deseando. El Santo Padre Francisco ha pronunciado múltiples llamamientos tras la oración mariana del Ángelus este domingo 10 de septiembre de 2023. Ha recordado en particular la beatificación de la familia Ulma en Markowa, Polonia. Esta familia de polacos que acogió a judíos que eran perseguidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, extendió sus mejores deseos para el pueblo etíope, que el 12 de septiembre celebrará el Año Nuevo. Y también renovó sus oraciones por el pueblo de Marruecos afectado por un devastador terremoto. También reza por los que son afectados por las guerras en todo el mundo, en especial por el querido pueblo ucraniano. Así vamos llegando al final de la oración mariana del Ángelus este domingo 10 de septiembre. Desde la Ciudad del Vaticano les recordamos que podrán encontrar las palabras del pontífice en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, en nuestro informativo dominical de las 15, hora de Roma. Gracias por su compañía. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari con Mireia Bonilla. Gracias a las emisoras que nos han acompañado retransmitiendo nuestra señal. Feliz domingo para todos y una bendecida semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. El Santo Padre Francisco ha pronunciado múltiples llamamientos tras la oración mariana del Ángelus este domingo 10 de septiembre de 2023. Ha recordado en particular la beatificación de la familia Ulma en Markowa, Polonia, esta familia de polacos que acogió a judíos que eran perseguidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, extendió sus mejores deseos para el pueblo etíope, que el 12 de septiembre celebrará el Año Nuevo. Y también renovó sus oraciones por el pueblo de Marruecos afectado por un devastador terremoto. También reza por los que son afectados por las guerras en todo el mundo, en especial por el querido pueblo ucraniano. Así vamos llegando al final de la oración mariana del Ángelus este domingo 10 de septiembre. Desde la Ciudad del Vaticano les recordamos que podrán encontrar las palabras del pontífice en nuestro sitio web www.vaticanos.va/es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, en nuestro informativo dominical de las 15, hora de Roma. Gracias por su compañía. Les saluda a Sebastián Sansón Ferrari con Mireia Bonilla. Gracias a las emisoras que nos han acompañado retransmitiendo nuestra señal. Feliz domingo para todos y una bendecida semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.